Vale. En principio estamos ya. En principio estamos ya. Sí, ya he visto que se me oye. No te dejes acceder. Dale. Casi ni. Dime si se oye bien. ¿El sonido del juego también? No sé cómo estás en pausa. Alto. Mira, a ver ahora. Un poquito más bajo. Bien, vale. Bueno, pues sé que Silver está por ahí también porque lo he visto antes. Así que vamos a ir avanzando. Espérate, que ahora lo que se oye de putísima madre es mis cascos. Hola, estoy aquí. No, inaceptable, tío. Ya está. Bueno, ahora hay que escoltar a la tipa esta. Venga, anda, tira. Justo ahí la han pegado porque me estaban llamando al móvil. Ajá. Y me he distraído, como podréis imaginar. Me encanta. Bueno, cariño, ¿qué? ¿Vamos o...? Casi. Es que lo peor de todo es que se queda parada la tía, como... Como... Tengo miedo. Me pica la chirla. Uy, vaya, te acabo de meter una bola de rayos por todo el ojete. Por todo el orto. Vale. La zona desconocida número 2. Bueno, ahí oís gritos de dino. Un dinosaurio que es más ciego que su puta madre. Que es más ciego que Lee Sin. Encima ha hecho la patada, como él. Lo que pasa es que este la ha fallado. Lee Sin. Ese es un Lee Sin bronce 5, tío. Perdón. Lo peor de todo es que no la podemos recuperar vida. Venga. Avanza ya, hostia. Fija, mira que eres lenta, cabrona, eh. Ah, encima le han dado. No le pasa nada a la chica, ¿eh? Nada, ¿para qué? ¿Sabes? Ella puede subir por ahí, pero yo tengo que subir por las escaleras. ¡Yo, que soy militar! Cariño, ¿qué tal si te mueves un poco para, no sé, para esquivar los ataques?
Se ha muerto por la impresión, ¿eh? Ha dicho, hostia, mi compañero está muerto. Voy a morirme yo también. Más ciego que el personaje de Yu-Gi-Oh que te hiciste, pues sí. Las cosas te hacen ciego. Vale, esto era un puzzle. ¿Cómo se resolvía? He ahí el misterio. Anda, mira, raptores. Gilipollas. Bueno, lo bueno es que ya no hay que proteger a la otra tía. Es una terminal de los suministros de energía. Venga, mañana me das, ¿vale? Un beso, guapis. Creo recordar que lo que había que hacer era llevar la llave de cada sitio a su color correspondiente. Quito, creo recordar. Es una terminal de energía con pantalla táctil. ¿Vas a activarla? Sí. Ah, pues no, lo que había que hacer era activarlos. Uy, vaya, te di en el aire. Siete combos. Es que subiste de una forma muy lenta. Metemos eso también. El mejor, el dino bueno es el dino muerto. Ja. Vale, activamos la amarilla también. ¡Con la boquita! ¡Mira ese poquito! Y ahora... Me hace gracia porque solo utiliza una escalera. Ahora, en principio, después de este puzzle tan complicado, ya paso, no voy a ir a buscaros. Es decir, sí. Vale, me ausento un momento. Nada,
A ver, del superintendente. Hostia, el superintendente. Eso me recuerda a lo de Mortadelo y Filemón, tío. Buah, qué bueno era. Sabía que llegaríamos a esto. Perdón. No hay manera de que los humanos y los dinosaurios puedan coexistir. Si ahora sacrificamos nuestras vidas, al menos habrá una oportunidad de que la raza humana perdure. La ironía de esto es que toda la zona en la que estamos atrapados fue construida para ser un entorno adecuado para los dinosaurios. Estaba bebiendo agua. Soy el superintendente del edificio y también soy el único que queda. No pertenezco a este lugar. Este mundo no tiene futuro. Los niños que fueron heridos por los dinosaurios. Dan gracias que solo hayan sido heridos. Los niños que fueron heridos por los dinosaurios han sido puestos en cámaras de soporte vital. Espero que las gentes del pasado, entre comillas, cuiden de ellos. Las cámaras son extremadamente potentes y aptas para curar cualquier herida, sin importar lo crítico del estado de los ocupantes. Las cámaras de soporte vital también sirven para dar conocimientos e información a sus ocupantes y familiares con este mundo. Pero las cámaras se diseñaron originalmente para incubar a dinosaurios y no humanos. Por ello, los conocimientos adquiridos estarán limitados a la coexistencia con los dinosaurios. La tragedia viene como efecto colateral de esa incubación. Los niños acabarán perdiendo la capacidad de habla y, en su lugar, su instinto primario será proteger a los dinosaurios. He grabado hoy mi mensaje para el hombre que un día llegará a este lugar. Dejo este mensaje sin arrepentirme de nada. Adivinad quiénes son los niños esos que no tienen las facultades del habla. Adivinadlo. ¿Lo habéis adivinado ya? No. Silver no. Ja. Año 2009. Plan Arca de Noé. Año 2009. Todo comenzó en Volcinia, una pequeña república del Mar del Sur. La primera sobrealimentación fue el principio de todo. Durante el transporte algo falló, lo que tuvo como resultado una grieta en el tejido espaciotemporal, dando lugar a una distorsión de la historia, más allá de la era Cretácica. Para investigar la distorsionada historia biológica se realizó un amplio experimento a escala global. El resultado fue devastador. La distorsión espaciotemporal tendría un dramático efecto en todas las formas de vida. La conclusión del experimento fue que la historia de la Tierra sería reescrita, evitando la aparición de la raza humana. Se ha concebido un plan para transportar a los organismos vivos del Cretácico a través del portal temporal a un mundo del futuro lejano, con un entorno similar donde puedan sobrevivir. Cuando la crisis espaciotemporal haya terminado, los organismos serán devueltos a su época original. Este plan ha sido bautizado como Arca de Noé. Este plan parece ser la única oportunidad posible de salvaguardar nuestra existencia. Esperamos que la misión sea un éxito y declaramos que debe ser llevada a cabo. Consejo Central WAPP. Chan, 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 chan. Es gracioso. Y ahora voy a comprar la última arma del juego. Rocket Launcher. Lanzacohetes. Voy a comprar alguna munición que otra. Por si acaso. Y vamos a cargar el cañón sólido. Creo que no había ningún. Ningún esto, ningún. No diré. Ningún enemigo que no fuese el jefe final ya. Pero por si acaso, vamos a guardarlo. Vamos a guardar la pared. ¿Nani? Ah, vale, que ahí son escaleras. Ya sé yo. Welcome, Lieutenant Morton. A hologram? Well, how does he know my name? There's not much time left, so I'll explain it short and simple. On August 10th, 2055, our Noah's Ark plan became successful. Escucha atentamente. Year 2055?
he talking about? To save the dinosaurs, we transferred the dinosaurs to this time, 3 million years ahead of our time. What? 3 million years? Then you're from... But there was another accident when we were about to go back. The gate disappeared and we were stranded in this time. Then this is the future. There was no way for us to survive in this world. We're dinosaurs now. Pequeño inciso. Entonces este es el futuro, hombre. Tienes un cañón de plasma. Eso no te da una pista. Sigamos. We, the remaining survivors, hurried to recover the gate. But it's too late now. My wife, Julia, was killed by the dinosaurs. And my loving child, she was hurt. Y mi querida niña... Ahora se caerá el emulador, ¿verdad? Probablemente. Y mi querida niña fue gravemente herida. ¿Recordáis el archivo que hemos... leído antes? Bueno. Badly. Paula. Hola. Paula. Vaya. Paula? Is that your name? Papa, ¿qué estás haciendo ahí, papa? My only mission now is to protect my group. Adivinad quién es. Paula and the other children safe. El padre de Paula. Them inside life support chambers. Please take the children back to your time. And now I should introduce myself. Chan chan chan. I am former Special Forces Trat member Colonel Dylan Morton. Fasca! Saltos temporales. What? You're myself in the future? Sí. Efectivamente. Then you're my... Sí. Papa. We don't have much time left. There's a gate behind the door. You can use it to return to your time. Chan 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 chan. Chum, 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 chum. The gate is not complete yet. You'll be able to use it only once. Please, say hello to Regina for me. I'm counting on you, Lieutenant. Es una inteligencia artificial, por eso sabe quiénes somos. Bueno, ¿qué tal? ¿Os habéis quedado con el culo torcido? Interesante, ¿eh? Pero también acaban las sorpresas. Has been manually activated. Detonation in 5 minutes. What? You turned it on.
Vaya, nuestro amigo el gigantosaurio. Vaya. Cascos va a morir. Mi pregunta era, ¿qué coño había que hacer ahora con este pavo? Pavo, con este dinosaurio. No recuerdo, de verdad, no recuerdo qué hostia había que hacer. Voy a mirarlo por el caso. No recordaba esto, me quedé demasiado congelado. XD. Bueno, voy a darme un voltio. Bueno, sí, el lanzacohetes sí le hace daño, pero ya está, daño. Eso iba a decir, vale, había que correr, ¿no? Porque si no me mataba, ¿no? Vale, pues sí, confirmamos. Es importante. Ah, esa hostia siempre me la comía. Madre mía, un juego de Capcom con cuenta atrás, ¿eh? Buah, sí, la forma de matar al gigantosaurio es la forma más épica de matar a un dinosaurio que vais a ver en vuestra puta vida. Communication line is now connected. Vale, ahora tenemos que fijar el objetivo. Fíjate un objetivo que yo... La canción de Estopa, tío, qué bueno. Qué buena que es la canción. Bueno, las canciones de Estopa en sí son buenísimas. ¿A dónde ibas? ¿Me ibas a morder el pene? Vale, cuando haces ese ataque... Creía que me había cogido tú. Tío, puta, no te cansas, ¿eh? ¿Vas a enviar los datos al satélite? Sí. Enviando los datos. Target is set. Objetivo seleccionado. Venga, gigantosaurio. Tengo una comida rica para que comas. Digamos que si eres fan de Star Wars te va a gustar. Bueno, no. A mí me va a gustar, a ti no. Vas a morir esas cosas. Y sí, le estoy disparando básicamente para conseguir puntos. Ay, mi mamá. Cargantis. Salvar partida. Disfrutad, chavales. Sí. Puto rayo láser. Sí. Se ha petado, como yo pensaba que se iba a petar. Pero bueno, os podéis imaginar lo que ha pasado con el dinosaurio. Wow, lo que he provocado, ¿no?
¿Cómo molo, madre mía? Me ha matado el meme que ha puesto Silver, el del perro. ¡Ah! Bueno, pues divertido, ¿no? O sea, el rayo láser. ¿Tenéis problemas con un gigantosaurio? Ah, los de Ark, vosotros. Nada, cogéis un rayo láser y os los cargáis de un golpe. Ahora es un rayo láser orbital, ¿sabes? Igual es un poco difícil usarlo. It's okay. Regina. Are you all right? Yeah, we don't have much time left. Let's use this gate and get out of here. Whoa. Vale, mismo acontecimiento que la otra vez. ¿Cómo mola esto, eh? De que, wow. De repente estés jugando y diga, se le ocurra al este. Oye, ¿qué tal si no reproducimos cinemáticas porque no me sale de la punta la punta? Trambólico, cuanto menos. Bueno, pues lo intentaré dejar. Lo intentaré dejar y si no, subiré al final como un vídeo independiente. It's okay. Huh? Regina. Are you all right? Yeah, we don't have much time left. Let's use this gate and get out of here. Whoa. Nada, chicos. O sea, pero es que llega a tales puntos de que no solo es el... O sea, no se peta el juego, sino que se peta completamente, pero completamente el emulador, ¿eh? Así que trataré de saltarlo. Ahora Discord y jugamos. ¿A qué? Vale, eso lo voy a pasar. La cinemática, pues os la pondré. Bueno, cae un esto de datos. O lo que sea. Eso, le cae encima de las piernas a Paula. Llamada al amigo gigantosaurio, a ver si la saca de ahí. Ah, no, es verdad que está muerto. Madre mía, por favor. Por favor, no te bloquees. No te bloquees, emulador. Porque esta, la escena final es la polla. Se ha bloqueado. Pues nada, lo que yo os digo, os lo pondré como vídeo independiente. Ah, no, es que tampoco... Tampoco me deja saltarlo. Pues intentaremos verlo como podamos. Soldados, saluden. Vaya que raro, ¿eh? Capcom destruyendo las bases, ¿eh? Venga, tío. Bye bye, bichitos.
He de deciros que existe un Dino Crisis 3, pero en ese Dino Crisis 3 ni aparecen Regina, ni aparecen ni aparece Leyland. No sabemos si lo termina rescatando o no. Bueno. Como son los créditos, los voy a intentar pasar todo lo rápido que pueda. Bueno, son los pteranodones ahí volando, los plesiosaurios. Me lo temía, así que... De verdad, quiero enseñaros el modo de juego. Porque no está nada mal. Ahí veis a los velociraptores. Una cámara rápida. Vale, Dylan. Tiempo, 3 horas 14. Puntos. Todo recogido, clasificación A. Gracias, mi pene lo vale. Tienes una tarjeta EPS de platino. Ahora puedes comprar armas cuya munición será limitada. Extra Crisis, el juego Dino Coliseo se ha añadido como premium. Puedo comprar a Gale, Rick, Gale y el tanque. Rick comprado, Gale comprado, tanque comprado. Y comprar dinosaurios. Tyrannosaurus Rex. Al resto que les den. La tarjeta de memoria 2. Extra Crisis. No Coliseo. Combate dinosaurio contra dinosaurio. Partida para dos jugadores. Esto lo podría hacer con Silver, con mi hermano, con Coldo. Estaría bien. Dino Coliseo. Bueno, pues puede ser Regina, agente secreta de S.H.I.E.L.D., tranquila, sensata y experta en infiltraciones. Miembro de las fuerzas especiales del TRAD, soldado de destino trágico. Rick, agente secreto de S.H.I.E.L.D., especialista en alta tecnología, personaje de Dino Crisis 1. Gale, agente secreto de S.H.I.E.L.D., es frío como el hielo, le lleva un lanzallamas. También del Dino Crisis 1. Tanque. Tanque de escolta completo para la protección, de transporte y de recursos, no funciona al 100%. Tyrannosaurus Rex, rey de la selva, sin discusión, es el primero en la cadena alimenticia. Salvo si incluís a gigantosaurios. Bueno, vamos a usar el Tyrannosaurus Rex. ¿Qué me apetece? Básicamente es esto. Comida. Na, 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 na. Y sí, pues es esto, es ir sobreviviendo oleadas. Bueno, parece, es más complicado de lo que parece, ¿eh? Vale, la primera oleada son de velociraptores, o sea, de oviraptores. La segunda, obviamente, de raptores. Fueron los oviraptores, o sea, velociraptores. Y nuestras anfibias, tres y nuestras anfibias. Daño. Me está costando dar tan pesado.
O sea, sí, bueno, sí, pesado es. Tira ya la mierda. Ahora eran dos alosaurios, si no recuerdo mal. Efectivamente, dos alosaurios, venga. Pim, pam, pim, pam. Dos. Como la comida. Un botiquín grande. Y ahora contra un Tyrannosaurus Rex rojo. Y bueno, básicamente esto es el modo coliseo. Cada personaje tiene sus ventajas, sus desventajas. El T-Rex, por lo que he visto, le cuesta mucho matar a uno de los dinosaurios más pequeños. Y solo tiene un ataque, el de hacer así con la cabeza. Sí, podrá aplastar a los enemigos. No sé, no lo sé. Y ya está. Bueno, más o menos eso es el Dino Coliseo. Tan se acabó. Una S. Madre mía, una S con el T-Rex. Mira, tiempo restante S, índice de impactos S, puntos de extinción S. Vamos a probar a Rick y a Gale. Las armas que tengan, que tienen más que nada. No por otra cosa. Vale, Gale tiene cañón. O sea, Rick tiene cañón sólido, las minas en serie y el muro de llamas. Y bueno, munición no infinito, pero sí el máximo de esta arma. Gale creo que tenía el rifle antitanque, si no recuerdo mal. Vale, uno menos. Con este lo que hay que hacer es moverse todo el rato, que te persigan. Ya se golpean ellos solitos con las armas. Minas en serie. Eliminado. Más complicado. Relativamente sencillo también. Estando tu punto débil estaba en los costados, y como tenemos el cañón sólido, pues ya está. El difícil es el que viene ahora. Que yo lo que siempre digo es permanecer debajo suyo y listo. Como está dando vueltas. Ah, sí, mantener pulsado el botón de disparo, porque total, como la munición es prácticamente imposible que se te acabe. Ya está, muerto. Otra S, es que soy buenísimo.
Y ya está. Uy, no quiere ir con relleno. Qué daño. Bueno, tiene el subfusil, la ametralladora. En fin. Salir. Bueno, pues nada, lo vamos a dejarlo aquí. Así que espero que os haya gustado la serie. Ya se ha acabado, no creo que suba nada del Coliseo. A no ser que sea con estos. Y bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias por todo. Y nada, hasta otra. Sed felices.